Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarde en este día. Hay una pregunta muy importante que me están haciendo varios hogares, están confundidos porque le llegaron 640 mil pesos, o sea, ya los cobraron, unos por bancos, otros por supergiros. Algunos cobraron 480, pero los que cobraron 640 me dicen lo siguiente, vamos a leer. Ella es Sol Pinto. Bueno, Sol Pinto, Dios te guarde, gracias por comentar. Dice lo siguiente: Wintour, tengo una pregunta. Yo retiré el ingreso solidario, pero la verdad no sé si tengo pagos atrasados. Y me pagaron 640, o sea, 4 pagos en uno. ¿Es posible que me hayan pagado diciembre y enero? ¿O es por algún pago pendiente? Bueno, pues Sol Pinto y todos aquellos hogares que tienen la duda, les voy a responder con un tweet que hizo la doctora Susana Correa. Ella dijo lo siguiente el día de anoche, ese fue el día de ayer en la noche. Le recordamos a las familias beneficiarias de ingreso solidario que estamos entregando 320 mil pesos por ciclo 2021. O sea, están pagando solamente el giro de noviembre y el giro de diciembre, no más, solamente ese ciclo. Y a los que corresponda el pago de acumulados que tengan de ciclos anteriores del 2020 y 2021. El plazo máximo para reclamarlo es del 21 de diciembre de este año. Hasta el 21 es el plazo para reclamar estos giros por supergiros y los que le falta por bancos. Entonces, Sol, solamente están pagando el giro 20 y 21, noviembre y diciembre. Probablemente a ti y a muchísimos hogares les pagaron algunos giros del año pasado o de este año que le debían. Si a ti te debían dos giros y de pronto no te acordabas, de pronto el 2 y el 3 del año pasado en DNP, o el 678, el 78, el 67, o el 1011, algún giro te debían, te lo pagaron el 20 y el 21 más dos giros del año pasado. Probablemente fue eso lo que pasó, solo que no te acuerdas que te debían dos giros. Ahora, ella dice lo siguiente y aquí despeja todas las dudas: iniciaremos los pagos extraordinarios. Bueno, yo le digo que anticipado, ¿no? Porque extraordinario, pues sí, los adelantan, pero deberían ser anticipados o adelantados del programa Ingreso Solidario correspondientes a enero y febrero del 2022 a finales de diciembre. Yo ya les había comentado que entre el 27 y 28 en adelante ya podrían estar empezando a pagar el Ingreso Solidario de enero y febrero del año entrante. Eso quiere decir que no va a haber pago enero y febrero, solamente lo van a adelantar. O sea, entre el mes entrante, en enero y en febrero, no van a pagar porque esto van a ser adelantado este fin de mes. O sea, van a darlo anticipado. Seguimos como gobierno apoyando a millones de familias en condición de vulnerabilidad en medio de esta pandemia. Entonces, para que quede ya despejada la duda, Sol, y espero que haya sido así, que le haya quedado claro, solamente te pagaron dos giros, que fue noviembre y diciembre, y dos giros del año pasado. O puede ser que haya sido de enero o febrero de este año, pero bueno. Y a final de mes, pues ya esperaremos, que falta muy poco para que inicien, porque hay hogares que me están preguntando que si lo van a pagar a final de mes. Sí, van a pagar en enero y febrero esos dos pagos a finales. Yo le pongo que por ahí el 27, 28 ya estarían iniciando los bancos a dispersar ese dinero. Entonces, Sol Pinto, Dios te guarde, y aquellos que tengan esta pregunta, pues aquí está la respuesta ya dada. También aquellos hogares que no les llegue, mire que ayer hice una publicación muy importante. Yo no sé los que me sigan por Facebook, vamos a colocar aquí Facebook. Ayer hice un comunicado por Facebook que es muy importante. Yo no sé aquellos hogares que de pronto no me sigan en Facebook, en la página de Wintour ABC Facebook, debajo en la descripción se las dejo. Publiqué lo siguiente: si no les llega el giro 2021, o sea, los que se están pagando por entidad bancaria esta semana, o sea, hablemos Nequi, Móvil, DaviPlata, si a usted no le llega, primero, pudo ser esta causal, alguna de estas: tuvo rechazo de banco y en el giro 22 y 23, que es desde el de enero y febrero, que se pagará a finales de este mes de diciembre, lo enviarán a Supergiros o Red Aliada, que es su red, y cobraría acumulado con el 20 y el 21, o sea, le pagarían el rechazo que tuvo en la entidad bancaria más el 22 y 23. Se le pagarían 20, 21, 22 y 23. En total 640 por supergiros. Caso número 2. Pudo haberle pasado esto: fue suspendido o excluido por alguna de las 7 causales según el manual operativo. Recordemos que en este ciclo de pagos
Puede que haya hogares que hayan sido ya suspendidos por alguna de esas causales. Los invito a ver el video en YouTube. Es un video donde explico cuáles son las 7 causales de exclusión. Ahí está clarito. 3. Si tiene más de 3 ciclos que no cobra por supergiros, puede que a finales de mes sea suspendido. O sea, una de las causales que están en manual operativo es cuando la persona le envían los giros por supergiros y no los cobra, entonces después de 3 en adelante es suspendido. Eso lo dice ya el manual y eso está ya escrito ahí. Nota: para saber qué pasó con su pago, o sea, si fue rechazado, si fue suspendido, si fue excluido, si usted llama ahora no le van a dar la respuesta correcta, o sea, no le van a decir 100% qué fue lo que pasó, porque lo único que le dicen es: se lo enviamos al banco, se lo enviamos al banco. Eso es lo que le van a decir. Entonces, este reporte de pagos, o sea, este reporte de rechazo, eso se va a ver reflejado después, por ahí del 27 de diciembre en adelante, para que valíen. O sea, a partir del 27 de diciembre o 26, por ahí 27 que es lunes, usted puede comunicarse a DPS que no le llegó el 20 y el 21, si le va a llegar el 22 y el 23 por entidad bancaria o por supergiros. Aquí está en la línea de atención para que llamen a Prosperidad Social. Otra: si venía cobrando por supergiros normalmente, el 18 y el 19 lo cobré por supergiros, y en este giro 20 y 21 no le aparece, o sea, no va, usted fue y no le apareció ningún giro, te recomiendo consultar con DPS si te bancarizaron en Mobi u otra entidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay hogares que fueron a cobrar normalmente, pues, su red o a La Perla, Apuestas Cúcuta, Paga Todo, y no le apareció nada. Y, pero bueno, ¿cómo así, Winter, si yo cobré 18 y 19 sin ningún problema por esa entidad? Llamaron a Prosperidad Social y le dijeron: qué pena, señora Luz o señora María, usted venía cobrando por supergiros, pero en esta ocasión usted algún momento en los meses pasados, en algún momento, usted aperturó Mobi. En este caso, DPS la bancarizó en esa entidad. Se fue, abrió Mobi, pues ahí colocó su inicio de sesión y colocó su clave, y ahí tenía los 320 mil pesos. Entonces quiere decir que hay hogares que sí lo bancarizaron cuando aperturaron en un momento Mobi. Si fue a cobrar el incentivo por supergiros o aliado su red y le aparece bloqueado, congelado, que no le lee la huella, que no se lo pagan por el monto muy elevado, recomiendo mirar los videos en el canal donde enseño. O sea, yo ya enseñé eso hace como 2 días, paso a paso, cómo desbloquear por supergiros en el mismo punto. Pero por su red, todos los que tengan un monto elevado mayor a 1 millón de pesos se los van a bloquear. ¿Cómo se desbloquea? Enviando un correo, sus datos, su fotocopia de documentos, sea PEC o sea cédula de ciudadanía. Ellos en 2 o 3 días le van respondiendo, a veces en 1 día. Y ahí sí se puede acercar a cobrar. Algunos asesores y muy amables les dicen: déjeme su fotocopia de la cédula y pase en 2 días a ver si ya está desbloqueado, porque ellos le hacen el trámite. También eso puede pasar. Entonces, para que lo tengan presente, no es que no les quieran pagar, solamente que es un bloqueo de seguridad, porque los montos, hay un hogar que cobró 1.760.000 pesos. Entonces, tampoco se le puede entregar a cualquiera. Tienen que llevar la cédula, esperar que le desbloqueen, que le revisen, que le validen, y ahí sí ya puede acercarse a cobrar. O sea, no es que no lo quieran pagar, sí lo están pagando, solamente que hacen un proceso de bloqueo. Otra estrellita: si no te pagaron los giros pendientes del año pasado, 2020, que algunos me dicen: Winter, me debían 2 y no me los pagaron. Pues yo les recomiendo enviar todos los datos a estos 2 correitos, cualquiera de los 2, y ellos pues le van a responder si realmente los van a pagar o no. Usted deje muy claro ahí: no me pagaron el giro 2 y 3, ¿qué pasó? O el 6 y 7, ¿qué pasó? Entonces ellos en un lapso de 15 a 20 días hábiles les responden. Recomiendo a los hogares que ahorren los acumulados, ya que en enero y febrero no hay pagos, hasta marzo vuelven los pagos. Entonces pagan el de final de mes ahorita, los 2 giros, y vuelven hasta marzo, va a ser larguito. Entonces, por favor, vamos a tasar ese dinerito. Yo les he dado ese consejo y ustedes son libres de hacer lo que sea con ese dinero, pero es un consejo que les doy y les seguiré dando, porque es importante que aquellos hogares que recibieron, mire, 1.700.000 pesos, yo les dije, pueden montar un negocito. Por ahí dicen: bueno, yo voy a montar mi chuzito, Winter, voy a ver si monto una venta de chuzos, me dijeron por ahí, de carnecita con papa, de pasteles, otros de heladitos. Súper bien, porque esa plática se les va a venir
poco a poco creciendo, y pues que Dios permita, encomiéndese muchísimo a Dios, y usted en su disciplina, abrir temprano, atender bien a la gente, todo eso son cositas que hay que tener en cuenta, porque recuerden que hay que sentir al cliente agradado cuando venga a comprar alguito, porque si usted lo va a atender ahí, pues ahí a las patadas y todo, no va a volver. Entonces es importante eso, atender muy bien, con buena disposición, con alegría, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es uno de los secretos, la atención al cliente es uno de los secretos para que los clientes vuelvan y que el producto pues también sea de buena calidad, todo muy limpiecito, todo muy ordenado. Esos son tips ahí que les paso ahí. Bueno, y pues feliz Navidad y próspero año 2022, bendiciones. Esta es una... Toda esta información que yo les transmito a diario es para que ustedes puedan entender cómo funciona. De pronto ustedes están en alguna de estas causales y bueno, Winton, no entiendo muy bien, para que se vayan empapando, porque hay hogares que apenas están conociendo que existía Winton ABC. Hay hogares que Winton, yo apenas lo conozco a usted y no sabía que esto podía pasar. Pero esa es la idea, que usted pueda cobrar el incentivo. De verdad me da alegría cuando usted cobra un monto elevado, cuando usted es recibido cientos de mensajes, muchísimos que están súper alegres, que no encontraban el giro y lo encontraron por fin y que ya se van a ir a cobrar, y cuando lo reclaman me llaman con esa alegría. Bueno, algunos no me llaman, lo importante es que usted pudo haber reclamado este dinero, y pues esa es la labor final. O sea, la labor final de Winton ABC es que usted tenga el dinero en sus manos y que a su vez usted pueda pues darle uso, el mejor uso también, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ya eso se lo dejo a ustedes, el mejor uso. Pero el punto importante de Winton ABC es que ustedes puedan, mediante la información, mediante los trámites, mediante todo el proceso, pueda cobrar el incentivo. Porque no crea, muchos hogares me lo han expresado: Winton, si usted no me dice, yo no había alcanzado a cobrar, porque me faltaba esto, no sabía cómo hacer el proceso de bloqueo, no sabía dónde cobrar. Entonces eso es lo que realmente me llena a mí, que ustedes me digan: Winton, pude cobrar. Los de Mobi, que tienen problemas con el cambio de cuenta, sé que es difícil, lo sé. He ayudado a poquitos hogares a orientar personalmente, es bastante complejo. Pero les pido por favor que tengan mucho cuidado con aquellos que los ayudan, porque hay hogares, hay personas que van con malas intenciones a quitarle la cuenta, a llenen el formulario. El de Mobi solamente para el cambio de cuenta, llenar un formulario paso a paso. Ese formulario se los dejo en la descripción de este video. Y ese formulario, si usted lo llena muy bien, de entre 7 a 11 días le responden y le hacen el cambio de cuenta. Les digo por qué. Porque hace como 15 días le estuve orientando a una persona, una amiga, y se pudo hacer el cambio de cuenta de Mobi y tenía 800.000 pesos. Tenía 5 giros, 800.000. Y pues ya ayer ya los cobró, ya confió muchísimo en mí. Yo pues como siempre le dije: tranquila, usted puede confiar que mi exposición o mi forma de ser en ese sentido no deja que pues yo abuse de la confianza, mi forma de ser. Entonces eso es lo importante, ya pudo cobrar, está contenta, feliz. Yo le dije: bueno, gracias a Dios, ese es el fin de Winton ABC. O sea, ese es el punto final para que ustedes puedan cobrar, iniciar con la información y que usted pueda cobrar. Recordándole siempre que estoy para servir, no olviden regalarme ese like y compartir la información. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.